Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la cancha en esta tercera edición. Lamentablemente, hay que decirlo, la selección sub-23 que tenía que participar en el torneo de esperanzas en Toulouse, en Francia, un torneo de mucho renombre, no va a asistir a este evento. Lo llamativo del caso es que la federación había recibido la invitación y sabía que tenía que cubrir con todos los gastos. Lamentablemente, hoy el presidente confirmó que no se va a ir a este evento y se espera buscar un par de amistosos para ver la posibilidad de que la sub-23 pueda tener competencia. Insisto, era un torneo de mucho renombre a la cual Bolivia no participará. Lo económico no es el principal factor que está impidiendo estar presente en el torneo. Hemos estado dispuestos inclusive a hacer aportes a título personal. Vamos a poder participar en el torneo de Toulon, Francia. Tenemos la semana 5 de junio, tenemos torneo Libertadores, 12 clubes que están representando a nuestro país. La categoría es sub-23, así que no vamos a poder contar con esos jugadores, además que se nos cruza con la fecha FIFA de noviembre, de junio, donde tenemos dos compromisos importantes, uno con Chile, en la ciudad de Santa Cruz, y otro en New Jersey, confirmado con Ecuador. Creo que todos lo sentimos, incluido el presidente. Sí, no vamos a parar, seguimos trabajando firme, duro, pensando en el sudamericano, ¿no? Que va a ser en noviembre aquí, que esperemos tener una gran participación y gran coordinación. Además, estamos arrancando con la categoría 2005, que son sub-20 en el 2025, porque no podemos parar, tiene que ser un trabajo sostenido a largo plazo. Yo hablaba con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y me decía que se necesitaba $250,000 para poder asistir a este evento. Hicieron las gestiones, pero lamentablemente no se pudo conseguir el dinero. El tema es cómo queda Bolivia, cómo queda nuestro país en el continente europeo. Habida cuenta que muy pocas veces tenemos la posibilidad de que nos inviten a esta clase de competencias, ¿no? Y en definitiva, una vez más, quedamos mal parados. Vamos a dejar por un momento este tema y tenemos que hablar del Club Bolívar, Miriam y John, que hace 5 partidos que no sabe de victoria. El fin de semana viaja a Sucre para visitar a Independiente Petrolero, aunque en la Copa Libertadores, luego de lo que sucedió con Cerro Porteño, las cosas están bien, digamos, ¿no? Pero los jugadores hoy, una vez más, mostraron su preocupación porque la gente los rechaza, los silba. Su hinchada, estás hablando. Claro, la hinchada de Bolívar, que en el último partido, al margen del fuera Beñat, que ya es muy característico en cada partido, se acostumbraron también a agarrarse con algunos jugadores cuando tocan el balón, el caso de Moisés Villador, pues agarran el balón y comienzan a silbar. Ellos dicen, no, que no pase eso. Porque claro, detrás de un jugador también hay una familia, ¿no? Que evidentemente, y eso de alguna manera merma en el rendimiento de los jugadores. ¿No? Ahí te preguntas qué pasa con la hinchada de Bolívar. Sí, sí, que es muy exigente, hay que decirlo, ¿no? Sí, pero la academia dio un tiempo a esta parte. Complicado, ¿no? Cuando uno juega a fútbol normalmente está expuesto a este tipo de situaciones. A eso me iba, ¿no? Porque el jugador también sabe que está expuesto, bien lo decías vos, ¿no? Pero más aún ser en un escenario deportivo. Sí, sí. Yo sé que la hinchada, los directivos, tienen que ser exigentes y tienen que haber resultados cuando se apuesta a un plantel como el que tiene Bolívar. Claro. Pero también hay que estar en los zapatos, pues, del jugador, ¿no? En las, vaya a saber qué tipo de presiones tienen, además de ponerse en una cancha, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que cualquier jugador ingresa a un campo de juego para ganar. No creo que ingrese a perder, no pasa por o simplemente a cumplir, no. Pero por supuesto. Para por eso supuesto. Son contratados, porque son competitivos para tener y lograr cosas que otros equipos tal vez no pero pueden. Pero eso tendría que entender la hinchada. Por eso debería. Bolívar. Hay que ponerse, en otras palabras, en los cachos del jugador. Sí. Así de claro. De todas maneras, este es el pensamiento de los jugadores de Bolívar. Escúchelo. No debemos gritar nombres en el estadio o en las redes sociales. Creo yo que eso también pienso yo que perjudica al club, perjudica al grupo, porque este grupo trata de hacer las cosas bien. Tenemos que dejar de
de decirnos cosas negativas, de creer que este club está mal. Yo creo que estamos muy bien, hay muy buenas personas. Dejar de todo el tiempo gritar en el estadio en contra del técnico, de los jugadores, porque lo único que hace es perjudicar a la institución y perjudicar los resultados. No tiremos cosas negativas para el club y para los compañeros. Si bien tiene una familia detrás, es muy importante eso, ¿no? Que también es la que sufre. Y sí o sí uno tiene que hacer las cosas bien. Creo que necesitamos de victoria. Hace 4 o 5 partidos que no podemos conseguir en el torneo local y queremos pelearlo, llegar a diciembre peleándolo. Y tenemos que hablar del líder del campeonato, del torneo todos contra todos. Estoy hablando de Die Strong, que tendrá una visita después de mucho tiempo a Trinidad. Después de 12 años va a enfrentar a Gran Mamoré. Había cuenta tiempo? Que Gran Mamoré, claro, volvió al profesionalismo también después de mucho tiempo. Y claro, no deja de ser una visita riesgosa. Con lo que significa por la temperatura, el campo de juego, todo eso. No me digas eso, por favor. No importa la temperatura, no importa el campo de juego. Claro, sí. Es como si estuviéramos hablando de la altura. No, sí, está bien, pero los jugadores dicen eso. Van a jugar. Ellos ya saben cómo es Bolivia y están acostumbrados a todo terreno. Viaja de mucho tiempo. Y tomando las previsiones del caso, hay que decir, y creo que se va en un vuelo charter, además con hinchas de por medio, 600 bolivianos. Era el costo, además que te permitía el vuelo charter, la entrada al partido, ida y vuelta, y ya se agotó, te digo, ya se agotó, así que el Tigre tendrá hinchas el domingo, sí, en Trinidad. Nosotros no vamos a poner ninguna excusa, vamos a ir a jugar como siempre, en cualquier cancha, a ganar, y para eso hay que descansar, prepararnos en estos días, ¿no? No, que es un equipo muy duro, se hace fuerte en su casa. Como digo, estamos preparándonos de la mejor manera para ese partido que va a ser muy difícil. Pero lo más importante es que hemos generado. Seguramente nuestros goleadores en cualquier rato la van a invocar y sabemos de todo lo que tiene Quique, el mismo Arias y también Michael, que son importantes ahí arriba. Y bueno, seguramente cualquier rato nos hacen ganar también partidos. Así que bueno, tranquilos por eso, contentos porque se ganó y se sigue viendo el buen juego del equipo, ¿no? Y sabe qué, yo estoy contando los días. Restan 5 días para el partido de vuelta de la Champions entre el Manchester City y el Real Madrid. Una final anticipada, hay que decir. Sí, final anticipada. Dicho. Pese al empate que se registró en el Santiago Bernabéu, todo, absolutamente todo puede pasar. Y es por eso que nosotros hemos lanzado una pregunta a través de nuestras redes sociales y vamos a ver cómo está el tema del porcentaje. Y aquí está la respuesta. ¿Quién avanzará a la gran final? El 64% dice y se la juega por el Real Madrid, el equipo de Carlo Ancelotti. El 36% se la juega por el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola. Recordando que se va a jugar en Manchester, es decir, los citadinos serán locales para este compromiso. Y en el partido de ida, este encuentro terminó igualado 1-1. Y es por eso que nosotros nos flotamos las manos, porque somos el canal oficial de la Liga de Campeones de la Champions League. Y el miércoles tenemos una linda invitación y una linda propuesta para que usted nos pueda seguir con este partidazo. Este miércoles 17 de mayo, todos están atentos. El 1-1 no es ventaja para nadie. Con los goles de Vinicius y Kevin De Bruyne, dejan la eliminatoria igualada. A las 14:45 horas, Manchester City, Real Madrid. Los mejores equipos del planeta quieren grabar su nombre en la gran final. Este encuentro es presentado por Enjoy Responsibly y FedEx, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Así que hacemos la cuenta regresiva para señor. El miércoles. Evidentemente el martes se juega el partido de vuelta también entre el Milan y el Inter. Uh-huh. El Inter aparentemente ya tiene todo, ¿no? Después del 2-0 que consiguió en el primer momento. Ya está
prácticamente diríamos. Casi asegurado. Un milagro tendría que pasar para que el Milan avance a finales. Lo cierto es que un equipo italiano va a estar en la final. ¿Le vas al Manchester? Yo no le voy al Manchester, sí. ¿Al Real? Sí. ¿Al Real? Sí, al Real. Siempre. Bueno, corren las apuestas. Sí, sí. Seguramente en casa también están haciendo lo mismo. Pero por supuesto. Pero ya saben, esa apuesta usted para saber si gana o pierde, usted está invitado a ver la Red Bolivisión, el único canal autorizado de la Champions. El miércoles a partir de las 14 horas con 45 minutos. Tenemos más acá en la tercera edición del día.